Bueno, buenos días a todos. Antes de nada quería o quisiera recordaros que el domingo es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Quería acordarme de todas esas personas que padecen esta terrible enfermedad, en su mayoría mujeres, y desde luego recordar que el partido del domingo va dedicado a todas ellas. En el hall del multiusos, bueno, va a haber un stand de la Asociación Española en la lucha contra el cáncer, y estoy convencido de que nuestra afición y todos los que se acerquen a vernos pues intentarán aportar su granito de arena a la lucha contra esta lacra, cuando queráis. Bueno, Rafa bien, con normalidad, evolucionando muy bien, ha entrado con total normalidad, y Haris, bueno, pues con altibajos. No sabíamos que el haber optado por la opción más conservadora del tratamiento, pues bueno, va a llevar que tenga días mejores, días peores, y bueno, pues así está, ¿no? Con altibajos, unos días está mejor, otros días se encuentra peor, y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? En las próximas semanas, y para tomar una decisión definitiva. Por otro día, entiendo lo que le preguntas, ¿no? Sobre lo que pasó en las redes sociales, y bueno, un portal de internet se hablaba de que incluso estaba buscando un recambio para Haris. Sí, no puedo entrar a valorar toda la rumorología de las redes sociales porque es una locura. Nada ha cambiado, mira, no ha cambiado ni un milímetro desde la última rueda de prensa, donde tiene una patología que la hemos explicado. Hay varias fórmulas, ¿no? Que una es la más conservadora, ¿no? Y la otra es la cirugía. Y en un primer momento, pues vamos a optar por la más conservadora, ¿no? Que la más conservadora no significa no vamos a hacer nada, está ahí, no hay una serie de tratamientos que se van a probar y demás, y vamos a ver si con eso pues es capaz de tirar para adelante, ¿no? Porque al final es una lesión que por entrenar más o menos no va a ir a más o menos. El problema es el nivel de dolor que pueda soportar, ¿no? Y bueno, pues tiene días donde puede soportarlo mejor y otros días donde lo soporta peor. Cuando hay más descanso por el medio, lógicamente al día siguiente está mejor, ¿no? Pero, como os decía también, vamos a tomarnos un tiempo para ver cómo va, ¿no? Porque venimos de una pretemporada donde el volumen de trabajo es muy, muy, muy alto, y ahora ya estamos entrando en la temporada donde hay más tiempo de descanso, tal, y vamos a ver si esas pausas son suficientes, ¿no? Pero tiene que pasar el tiempo, ¿no? Después hay mucho dime y direte y mucha gente malintencionada, ¿no? Como en las redes sociales ya hemos hablado muchas veces de lo que yo pienso sobre eso, pues no voy a extenderme ahora más. Sin duda, lógicamente, y da todo lo que puede, porque es muy doloroso lo que siente, ¿no? Es un tema, es que es eso, es un tema de dolor, no es un tema de hay una fractura y se va a curar en 35 días, no. Es un tema relacionado con pues, eso, una carga por estrés, un nervio ahí o lo que sea, ¿no? Yo tampoco conozco todos los detalles, pero sí es una fastidio, es un fastidio. ¿Qué conclusiones has sacado después del otro día en Canarias? ¿Qué crees que se falló? Bueno, pues hay conclusiones positivas y hay conclusiones negativas, ¿no? O aspectos que tenemos que mejorar más que negativas, ¿no? Yo creo que tenemos que ser nosotros mismos siempre e intentar tener un nivel defensivo alto e intenso, ¿no? Nos encontramos con un equipo que lo es y que nos intimidó, nos cambió muchos tiros, nos hizo daño. Pero yo creo que pese a encajar 70 puntos, que luego a los dos días fue Cantú en equipo de Eurocup y encajó 101, ¿sabes? O sea, 30 más que nosotros prácticamente. Yo creo que podemos mejorar en eso y estar mejor. Y ofensivamente, sí es cierto que hay acciones donde Tavares nos intimidó, pero hay un montón de acciones donde tiramos solos y no la metemos. Entonces, contra eso no puedes hacer nada. Si hay una buena selección de tiros, seguir. Pero como también hay que buscar las cosas que hicimos bien, ¿no? Nos vamos 20 abajo al descanso, jugando muy mal y parecía que nos iban a pasar por encima, y tenemos la capacidad de reacción, ¿no? Del tercer cuarto, de salir, de ponernos, si hay un momento que estamos a 8, que hay un triple de Alberto que se va adentro, pues ¿qué hubiera pasado? Pues sabe Dios, pues a lo mejor no hubiera pasado nada y hubiéramos perdido más, yo qué sé. Pero sí me quedo con que
que el equipo tuvo coraje y capacidad de reaccionar y no dejarse ir, porque eso para nosotros es realmente, realmente importante, ¿no? Y bueno, buscando las notas positivas, que también las tiene, que nos sirva para aprender. Cuando os digo de que somos muchos nuevos, la falta de experiencia, bueno, pues se notan cosas como estas. Aparte de que el Gran Canaria es un equipazo, ¿no? La pasada de Augusto Lima, ¿no? Que evidentemente es un jugador que intimida mucho. También viene otra mala bestia como Ipuzca, ¿no? Como es Dobres, que además ya tiene mucha experiencia. Sí, 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 sí. Son jugadores diferentes, ¿no? Pero sí, está claro, la experiencia de David, su juego en el poste bajo, su capacidad de pase, todo lo que hace. Pero no solo él, ¿no? Se está hablando mucho de David, y él es un jugador importantísimo para Guipúzcoa, la piedra angular seguramente, pero bueno, hay que ver los números que está haciendo Taquan Din o los números que está haciendo Ani Díez, ¿no? Que están ahí promediando casi 15 puntos y 20 y pico de valoración. Un equipo que juega con 7 o 8 jugadores y todos están rindiendo a muy buen nivel, ¿no? Aunque lleve 2 derrotas, tenéis que ver cómo se han producido, ¿no? Las 2 al final, el otro día con el Madrid, aguantan un buen rato, incluso cuando Madrid se va son capaces de volver en el último cuarto, y con Estudiantes están mucho tiempo por delante en el marcador, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser un equipo que venga pues con todas las ganas de ganar la primera, ¿no? Que es tan importante para todos. Sí, es que por ejemplo, es la trampa a veces de las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, yo te decía que hemos encajado 72 en Gran Canaria, que no está mal, y yo creo que podemos defender mucho mejor, y que no hicimos una gran defensa. Sin embargo, los 90 puntos que encaja Guipúzcoa y un contra el Madrid, ahí yo te podría decir que 7 u 8 opciones, porque lo he visto muy detalladamente el partido, que están perfectamente defendidas. Lo que pasa es que si el que tira Jules, Sergio, Carroll y tal, tienen una mano en la cara y va para adentro, pues es que no han defendido nada mal. Con muchas alternativas, hombre a hombre, zona 1-3-1, presionando a toda pista, zona 2-3. Yo creo que hacen un buen trabajo, viendo además la diferencia que hay entre cualquier equipo y el Real Madrid, ¿no? Bueno, pues medrando, ¿no? Y evolucionando, que como no podía ser de otra forma, ¿no? Rapaces fala de que teñen ganas de que chegue o domingo, de que chegue de novo o xogar en casa, ¿no? Que para no sempre ter o apoio da xente e sentir o seu calor é moi importante, ¿no? Pues espero que estemos ben, que seamos capaces de estar a un bon nivel defensivo todo partido, que ofensivamente sigamos medrando, buscando as mellores opcións, bueno, pues, o que se espera a estas alturas, ¿no? Porque ao final non deixan de pasar 2 semanas. O que pasa é que cando nos metemos na voraxene da competición xa parece que, uff, e non, pues levamos eso, 2 meses traballando. Se parece al Guipúzcoa de Ponsarnau, porque del Guipúzcoa del año pasado sí quedan jugadores, lógicamente, faltan otros muy importantes, ¿no? Digamos, de los que están jugando realmente quedan, bueno, pues David y Will Hanley, ¿no? Porque luego Olaizola y Motos, bueno, pues tienen un papel de menos minutos, ¿no? de menor presencia. Todo lo demás que ha venido nuevo, Jonsevich, Jordan, Dean, Díez, ¿no? para jugar muchos minutos, y no estaban el año pasado. El estilo de Sito es el estilo de Sito, el estilo de Jaume es el estilo de Jaume. Pues Jaume, hay cosas en las que sigue siendo él, que se le reconocen de Manresa, pero hay nuevas cosas que lógicamente, pues el año que ha estado sin entrenar, ha evolucionado, está en muchísimos sitios, entre ellos Santiago, y aporta esas nuevas cosas. De todas formas, es lo que os decía también el otro día, no es lo mismo que el que salga a tirar en la esquina el 4 sea Doelman, como tuvo en Manresa, por ejemplo, o que sea otro 4 cualquiera, ¿no? Entonces, lo que hace bueno o malo a los equipos también son los jugadores, no son los entrenadores. Se
Sí. Sí. El hecho de ir jugando contra los rivales que eres al Madrid y antes de... contra el Madrid, vosotros y después del Barça, tocó así, o sea, es azar. ¿Crees que es algo más positivo o negativo? Ostras, tío, no tenía ni idea de que eran los que dejaba el Madrid y que luego jugaban con el Barça. Bueno, a ver, voy a hacer una reflexión sesuda y tranquila. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No, no sé en qué puede afectar que vengas de jugar con el Madrid y luego esté esperando. Estoy seguro de que Guipúzcoa lo último que está pensando es en el Barça, de que les viene después. Y que vengan de jugar con el Madrid, pues... ¿Tú crees que afecta en algo? No lo sé. Yo tampoco, tío. Yo tampoco. No sé. Tengo ni idea. Ahora sí. Se no me meto.